Los asesinados, las víctimas de estos motines sangrientos a nivel nacional. Pero la situación actual ahí, ¿cuál es? Cuéntanos, Stalin. Así es, Andrés, aquí en Guayaquil, 37, 31 en esta cárcel y en la penitenciaría al menos 6. ¿Cuál es la situación en este momento? Ambiente de tranquilidad, a pesar de que hace un momento habían ciertos rumores de que nuevamente se había reactivado este amotinamiento, pero vemos que acá la actividad es la actividad cotidiana que se da, ingreso y salida del personal uniformado por parte de quienes custodian este centro de privación de libertad, y asimismo el ingreso de policías, pero muy distinto al ingreso que había ayer a esta hora, cuando consecutivamente ingresaban motorizados, patrulleros, de manera muy ligera. Entonces esto denotaba muy bien que algo pasaba adentro. Ahora no, se ve un ambiente tranquilo, inclusive personal que trabaja acá en los comedores, personal que trae la alimentación también ha ingresado. Ayer no se permitía el ingreso de estas personas y es lo que vemos acá. Sin embargo, se mantiene el contingente de personal de las Fuerzas Armadas, acá del Ejército Nacional, y también vemos en el interior que ya, por ejemplo, las torres ya no tienen la custodia que tenían ayer. Ayer habían uniformados ahí en estas torres, armados también, y hubo un gran despliegue en todo lo que es el entorno de este centro carcelario, pero ahora ya el ambiente es distinto. Esperemos que se mantenga así. Al parecer se ha tomado control ya, según también la versión de las autoridades. Esperemos que esto siga así, que no se vaya a reactivar otra vez este incidente que deja cifras lamentables, 79 personas, y también asimismo todo lo que ocasionó acá en esta importante vía del norte de Guayaquil, como es la vía Daule, que estuvo cerrada al menos unas 4 horas, en unos 2 kilómetros aproximadamente. Ahí vemos el contingente de uniformados que está aquí todavía resguardando, y asimismo del lado de al frente los familiares de los privados de libertad, que continúan con preocupación, continúan en zozobra al desconocer la cifra oficial, que en este momento nosotros ya la estamos dando, pero muchos de ellos desconocen. Asimismo, tampoco han tenido a la mano una lista de las víctimas de este amotinamiento, de esta matanza. No tienen ellos esa información, por eso están acá angustiados. Han estado caminando de un lado a otro. Vamos, estamos divisando algo. Acá me indica el camarógrafo que al parecer nuevamente se observa una columna de humo, lo que también se observaba ayer. Estamos viendo en la parte de atrás, que es justamente donde queda el pabellón de mediana seguridad. Por ese sector se está observando una columna de humo. Esperemos que no se haya reactivado esta situación, porque según también lo que conversábamos hace un momento con los familiares de los privados de libertad, es que están recibiendo mensajes, porque tienen dispositivos móviles adentro, donde piden ayuda, piden intervención de la Policía Nacional nuevamente, porque al parecer hay unos reclusos de cierta área que quieren ingresar a otros pabellones para nuevamente iniciar los crímenes, porque a pesar de la requisa que se ha hecho, a pesar del decomiso de armas cortopunzantes y armas de fuego, al parecer dentro están muy bien camufladas las armas, es decir, todavía existen armas ahí dentro, en las alcantarillas, en ductos, hay lugares específicos donde ellos están escondiendo armamento. Es la información que extraoficialmente nos ha llegado por parte de los familiares de los privados de libertad, quienes temen que esto nuevamente tome fuerza y que hayan más víctimas mortales. De pronto ahora algunos tienen la buena noticia de que su familiar está vivo todavía adentro, pero la preocupación y la incertidumbre persiste aquí. Entonces eso es lo que se está desarrollando a esta hora de la mañana, cuando son aproximadamente las 7:25 de la mañana. Continuamos con más información en estudios en la capital con Gisela. Muchísimas gracias, Stalin, por la información. Esperemos que no se den nuevos brotes de violencia dentro de la cárcel de Guayaquil. Ahora nos trasladamos a la capital, a Quito. Santiago Naranjo se encuentra en el sector de El Inca, en el norte de la ciudad, en el centro de detención provisional, para contarnos de las novedades en este sector que desde muy temprano en la mañana está con bastante resguardo policial. ¿Cómo está, Santiago? Cuéntanos.
Gisela, muy buenos días, 7:26 de la mañana, 7:26 de la mañana. Hace un rato yo le escuchaba a Andrés, nuestro compañero, que decía que los familiares sufrieron otra como novela trágica también, ¿no es cierto? Ya que acá también vinieron los familiares del día de ayer, hasta ahora están algunos familiares preguntando cómo están justamente los privados de la libertad al interior del centro de detención provisional. Al momento les contamos que se ha hecho el cambio de guardia de los guías, están saliendo los guías que estuvieron toda la noche a las 7 de la mañana. Hay presencia de Policía Nacional, presencia de la unidad de mantenimiento del orden, humo, como lo llama la Policía Nacional. Como lo dijimos, vinieron familiares muy temprano también, como a eso de las 6:30 de la mañana, pero sobre todo el día de ayer. El día de ayer hubo presencia de muchos familiares acá averiguando. Recordemos también que este centro de detención provisional tiene sobre todo a gente que ha incumplido los pagos de pensiones familiares y otro tipo de infracciones menores. No, cuando ya tiene sentencia, cuando ya tienen sentencia, tienen que trasladarse al centro de detención de Cotopaxi, el centro de detención de Latacunga. Entonces, por eso podemos observar presencia de Policía Nacional, presencia de los señores de la unidad de mantenimiento del orden. Hubo el cambio ya de guías. No tenemos, obviamente, acá una información, un vocero oficial. Sin embargo, los señores guías nos decían que hubo un conteo ya a las 7 de la mañana y no están todo en orden, están los señores, estamos viendo que en este momento se les va a trasladar alguna diligencia judicial a unos señores privados de su libertad, y eso es lo que se tiene al momento acá. Cuando son las 7:28 de la mañana, nos vamos a una pequeña pausa, pero seguimos con más información. Quédese en nuestra sintonía acá en el noticiero de TC Televisión, siempre, siempre el canal de las noticias.